los hombres tenían que transformarse en guerreros. Una mujer había sido raptada por los enemigos. Llegaron a otras playas de la misma isla, extenuados y hambrientos. Estaban como empezando de nuevo la vida. Y así encontraron otros aborígenes que ya habían logrado el pequeño milagro de una vasija en que beber o cocinar. Aprendieron en esta aldea cómo el hombre adelantaba en el camino de los tiempos y hablaron con el cacique para que le señalara la ruta de regreso. Vueltos a su pueblo, el suelo y la experiencia fueron armoniosamente compartidos, logrando así un paso más en su cultura.